Bienvenidos. Pero también es un propósito de esta gestión
poder favorecer todos aquellos procesos y capacidades que puedan desplegarse a partir de las instancias académicas. Además está decir que obviamente el desarrollo de la psicología clínica en nuestra facultad tiene una especial significación porque constituye uno de los institutos directamente lleva ese encargo, más allá de que la psicología clínica pueda desplegarse en otros ámbitos dentro de la facultad. Y evidentemente para nosotros también es un desafío y una apuesta que el Centro de Investigación Clínica pueda también desplegar todas sus capacidades junto con los centros de investigación que tiene la facultad. La facultad nuestra es una facultad con una característica bastante singular que concibe en su seno diferentes epistemologías de la psicología, y en ese sentido para nosotros esta diversidad epistemológica es un valor más que un problema, si bien muchas veces es un problema. Pero intentamos y creemos, por lo menos firmemente este decanato cree, que debe ser un valor a explorar, a explotar, a desarrollar y a potenciar. Y en ese sentido, bueno, les damos la bienvenida. Sabemos que vienen de diversos países y celebramos esto. Y evidentemente no queremos que se sientan extranjeros en la ciudad de Montevideo y mucho menos en la facultad. Las disculpas de escaso por algunos inconvenientes que se puedan causar, ya de antemano lo adelanto por las dudas, pero igualmente quiero agradecer, bueno, a la organización del evento. Sabemos que es un esfuerzo en el proceso del año curricular estar generando actividades tanto para los que vienen a una actividad como para los que estamos en esta casa. Agradecer el apoyo de los funcionarios no docentes para que esto se realice y, bueno, de los compañeros de comunicación. Así que simplemente augurar unas buenas jornadas, que esto se continúe y, bueno, ofrecer esta casa para el intercambio académico y científico que ya hace unos años viene desarrollando en su formación, además, y en la posibilidad de tener una oferta formativa a nivel de posgrado, por lo cual para nosotros reiteramos que es sumamente valioso que estas actividades se produzcan y se reproduzcan. Así que nada, bienvenidas y bienvenidos. Inicialmente vou falar um pouquinho do percurso do UltraArte, né? Nós temos, a gente está nesse momento realizando a 15ª jornada Corpo-Linguagem e o 7º encontro UltraArte, além da 2ª jornada de investigação, formação na clínica. Nós anualmente nos encontramos, né, no Brasil para discutir temas em psicanálise e nesse contexto decidimos, alguns anos atrás, que a gente faria um encontro em Campinas, que é a cidade sede do UltraArte, né, onde fica a Unicamp, e um ano fora. Essa é a primeira vez que fazemos fora do Brasil. Então, acho que é um marco histórico nessa inovação, né? E a característica, né, que nos possibilitou, de alguma maneira, fazer isso foi justamente a diversidade que compõe o UltraArte. Nós temos pesquisadores de diferentes instituições, de diferentes vinculados a diferentes cursos de graduação, né, vinculados à clínica. Nós temos uma amplitude nesse sentido, né, de investigações e de pesquisas, e ao mesmo tempo a busca de uma interlocução que permita a diversidade e uma certa identidade ou estilo. Estilo seria a palavra mais adequada. Eu, nesse momento, gostaria de dar as boas-vindas a todos, né, e agradecer, em especial, a equipe de coordenação, né, do evento, que trouxe uma série, né, viabilizou uma série de ações para que pudéssemos estar aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada.
satisfacción y un honor dar la bienvenida a todos los colegas, diríamos, extranjeros, colegas, amigos, hermanos. Entonces, la palabra extranjero es una genialidad que no es como la como algo paradigmático y bien interesante de pensar desde las diversas miradas y lugares, ¿no? Entonces, que la palabra extranjero es complicada, ¿cierto? Colegas, amigos y hermanos, bueno, en nombre del Instituto de Psicología Clínica, como representante, es un honor para nosotros estar aquí. Y este es un evento binacional que, como dijeron los compañeros, tiene mucho tiempo, 15 años, es la primera vez que tenemos el honor de recibirlos en Montevideo. Y está abierta a toda la comunidad académica y con énfasis en los países de la región, propiciado por un prestigioso grupo de investigación de la Universidad Estadual de Campinas del Utral. Bueno, y es obviamente como fruto del acuerdo entre la UDELAR y el CAPES de Brasil, en que se está realizando desde marzo de 2014 un proyecto que es formación de la clínica psicoanalítica y estructura, escritura de caso, interpretación constructiva y narrativa. Y bueno, realmente, seguramente este evento proporcionará la posibilidad de un intercambio enriquecedor entre nuestra universidad y prestigiosas universidades brasileñas, de las cuales han venido numerosos representantes. Bueno, quiero destacar la importancia que tienen estos intercambios intra e interdisciplinarios, que enriquecen tanto la formación académica y el encuentro de miradas y perspectivas de distintos equipos de la región sobre la temática convocante, que pasa obviamente por el encuentro humano que atraviesa la intersubjetividad. Me pareció excelente y realmente muy convocante e intrigante el título: La historicidad no es lo que se espera, caso, ficción y poesía en psicoanálisis, que abre a desafíos diversos, diversas miradas, diversas lecturas, diversas interpretaciones. Dentro de los ejes temáticos propuestos, que interrogan en relación al psicoanálisis, como caso clínico, enseñanza, transmisión, etc., la historicidad, la filosofía, la política, los derechos humanos, la narrativa, la ficción, la literatura, las artes plásticas. Realmente una diversidad que, como decía la colega, es muy convocante. Agradecemos a los docentes e investigadores asistentes por su participación en esta jornada encuentro, tanto de Argentina, Brasil, Chile, Francia e Inglaterra, así como de nuestra propia universidad, por lo que ciertamente serán importantes contribuciones a la producción de conocimiento en el ámbito del psicoanálisis y sus relaciones con otras prácticas y campos del saber. Bueno, bienvenidos y mucha suerte en el evento.